de Último Minuto. Muere la reina Isabel II de Inglaterra. Amigos, tras la muerte de Isabel II, Carlos de Inglaterra ostentará el título de rey y diversos récords, como el de haber sido ser el príncipe de Gales con más años de servicio. Parece una ironía, pero Carlos de Inglaterra empezó a ganarse el trono durante los días más difíciles del reinado de su madre. Fue en agosto de 1997, cuando su exesposa, Diana Spencer, falleció en un accidente en París a los 36 años. El suceso conmocionó a los británicos y marcó un antes y un después en la psique de una nación reacia a mostrar las emociones. A través de sus redes sociales, a las 18:30 horas de la tarde, la Casal Real Británica ha informado de manera oficial de que la reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El rey y la reina consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana, ha indicado el comunicado. La reina Isabel II de Inglaterra, fallecida en el castillo de Balmoral a los 96 años, ha sido la monarca con el reinado más largo del Reino Unido y el segundo más largo del mundo. Tras 70 años en el trono, cuesta recordar que la soberana del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de los estados que conforman la Commonwealth ni siquiera estaba destinada a reinar. Con su fallecimiento, desaparece una de las últimas grandes figuras del siglo XX. Mis amigos, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha asegurado que está siguiendo las noticias sobre el estado de salud de la reina Isabel II de Inglaterra y ha expresado públicamente su apoyo a sus allegados y al pueblo británico. Casualmente, amigos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le dijo hoy a la primera ministra británica, Liz Truss, que él y su esposa, Jill, están pensando en la reina Isabel en medio de profundas preocupaciones sobre su salud. Sus pensamientos y los de la primera dama están hoy firme y plenamente con la reina y su familia, dijo el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. Le deseamos lo mejor y enviamos lo mejor de nosotros a la familia real. Y tú cuéntame, ¿cuál sería tu mensaje?